Hablamos precisamente de este nuevo reglamento que ha establecido la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios de la provincia. Se está reglamentando el uso precisamente para el lavado de autos y también veredas. Hay que destacar que el uso racional del agua es muy importante. No hay falta del líquido elemento, pero sí hay que destacar que un uso racional hace que también podamos tener un mejor consumo y agua para todos. Vamos a compartir la palabra del presidente Guillermo Wuhrmann de esta entidad, quien destaca precisamente cómo se está llevando adelante esta nueva reglamentación. Nosotros en este momento estamos con una buena capacidad de cisterna, es decir, que no falta de ninguna manera agua en la ciudad. Le hemos pedido a los lavaderos que busquen alternativas para dejar de usar agua potable y usen agua cruda entendida como agua que se puede tomar con permiso de los ríos o de los arroyos o capturar de las lluvias que tenemos en la ciudad. Está el compromiso de estos establecimientos comerciales de resolver esta situación antes del próximo invierno. Y en el caso del consumo personal, para limpieza, riego, etc., hemos reglamentado el uso que se va a considerar no derroche de lunes a viernes hasta las 10 de la mañana y los sábados y domingos y feriados hasta las 13 horas. ¿Qué quiere decir esto? Un vecino que quiere regar las plantas en su casa, si lo hace hasta las 13 horas, no va a tener ningún tipo de intimación o multa por parte de la DIPOS. O actividades similares, que pueden ser, por ejemplo, limpieza de veredas u otras actividades con uso de agua potable. Ahí lo único que pedimos es que la persona que esté haciendo el uso de agua fuera del domicilio para algún tipo de actividad de limpieza, use lo que se denomina dispositivo de corte, no usar la manguera libremente, sino como si fuera estos mecanismos que tienen apretando y desajustando. El paquete de medidas que estamos llevando adelante lo que nos genera es que la población pueda seguir usando agua potable para los fines que necesita usar y que no estemos haciendo derroche, que es un sinsentido. Pensemos que el agua en muchos lugares de la Argentina es un bien escaso, incluso en Ushuaia hay barrios que no lo tienen, por lo tanto hay que ser muy responsable con un recurso natural que tiene mucho valor agregado, como es la potabilización, que eso incluye desde el clorado para que tenga las condiciones adecuadas para el consumo humano y todos los procesos de filtrado y decantación que permite que podamos usar agua de red para limpiar nuestros alimentos, higiene personal en general y sobre todo para consumo, tanto para beber un vaso de agua como para realizar distintos tipos de infusiones. Referido precisamente a lo que destacaban, recordamos los horarios y días para la utilización del agua para limpieza de autos y veredas de lunes a viernes hasta las 10 de la mañana, sábados, domingos y feriados hasta las 13 horas. Recordando siempre este uso racional que debemos hacer del agua. Muy bien, más información, pasamos al ámbito deportivo y precisamente hablamos de futsal y esta pretemporada que se viene desarrollando en la provincia. El subsecretario de Deportes nos destaca precisamente cómo se han desarrollado los diferentes premiados en esta disciplina deportiva y también precisamente qué es lo que se perfila para el año. Muy contentos por la gran participación de equipos, que hubo 60. No tuvimos ningún tipo de inconvenientes estos cuatro fines de semana, así que la verdad que muy bien y con ganas de seguir haciendo este tipo de actividades.
Los deportistas agradecidos porque, bueno, les sirve para mantenerse en el entrenamiento y es una motivación también. Sí, sabíamos que hay poca actividad desde siempre, ¿no? En el mes de enero, así que, bueno, la idea era para mantenerse en la actividad y, bueno, un poco salió de la rutina. Así que la verdad que muy agradecieron mucho este tipo de oportunidades y eso nos motiva a seguir haciendo este tipo de actividades. Tuvimos la suerte de inscribirnos, casi quedamos afuera por no haber inscribirnos sobre la hora, ¿no? Fue todo muy rápido y la verdad, bueno, entramos. El primer partido lamentablemente lo perdimos y fuimos a la Copa de Plata. Hubiera estado bueno haber jugado en la Copa de Oro, que igual quedaron lindo equipo. No solamente en Copa de Oro, sino en Copa de Plata igual habían lindo equipo. Pero mucha participación de los equipos, de los jugadores, y también esto les sirve para mantenerse en lo que es el verano, que no hay tanta actividad, mantenerse como grupo y también poder medirse frente al resto de los equipos. Obviamente que sí, a los que les gusta el fútbol. Con esto soltamos las piernas para no estar tan pesados y seguir comiendo, ¿no? Si no, después hinchamos todo. Nos sumamos porque nos estamos preparando para el torneo de AFA y esa fue la idea, justamente para prepararnos y tratar de participar de la mejor manera. Por suerte se nos dio el campeonato, así que... ¿Cómo evalúan la organización de este campeonato de verano? No, la verdad que fue muy lindo, todo muy tranquilo, por suerte, muchos equipos y hubo linda competencia. La verdad que valió la pena participar. Nosotros como grupo, más que nada, nos sirvió mucho y no, muy bien, la verdad que excelente. Y en este último tramo de la información nos queda una de las más esperadas. Hablamos del clima, precisamente, el estado del tiempo en la provincia de Tierra del Fuego y vemos esta imagen maravillosa de nuestra ciudad. ¿Y qué se perfila entonces para la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur? Ushuaia. Tenemos una mínima estimada de 8 grados, una máxima de 14. Cielo nublado, probabilidad de neblinas y lluvias aisladas, vientos moderados o leves del sector este. Pasamos a Río Grande, mínima 8 grados, máxima 14 grados. Cielo nublado, probabilidad de neblinas y lluvias aisladas, vientos moderados o leves del sector este. Pasamos a la base Marambio, a la Antártida, precisamente. Estamos con Islas Malvinas. Ahí hacemos un cambio. Mínima 24 y preste atención, La máxima estimada 17 grados en este momento. Mínima 12, máxima 17. Parcialmente soleado y cálido es lo que nos dice el pronóstico. Ahora sí, pasamos a la Antártida. Mínima 7 grados bajo cero, máxima 0 grados. Cielo nublado, parcialmente nublado, bancos de nieblas y neblinas mejorando con vientos leves moderados del sector norte. Estamos escuchando esta increíble música. Jane Morrison, Me das algo, You give me something. Excelente tema que ha elegido nuestro sonidista el día de hoy con motivo del Día de los Enamorados. Jane Morrison, agéndelo, agéndelo para tenerlo, para dedicárselo a la persona que más quiere en este día de San Valentín, Día de los Enamorados, un buen presente y, ¿por qué no también un buen tema musical? Serían ideales para esta jornada, Muchas gracias por la música, bueno, y obviamente por haber compartido con nosotros esta edición central del Noticiero. Nos despedimos, será hasta mañana a partir de las 20 horas. Recuerde que continúan los flashes informativos con todo lo que necesita saber para estar muy actualizado y bien informado. Gracias por su permanencia, nos reencontramos mañana a las 20. Get all right. This could be my